Dos proyectos de asfaltado del programa MOVVIP continúan en Pérez Celedón. En el caso del sector de Santa Cecilia ya lleva un 31% de avance. Los proyectos que están en ejecución por parte de MOVVIP, entre ellos Santa Cecilia, que pues nos genera cierta molestia o cierta incomodidad pues a quienes transitan acá en la zona de la ciudad, en la zona más urbana. Ya llevamos un 31% del avance, ya se cuenta con el visto bueno para la colocación de lo que es la subbase, por lo que se puede seguir avanzando en la colocación de la base también. Además de esto, ya se han colocado los pasos de alcantarilla en el tramo de Cerámicas del Sur y Superpan, que era una de las actividades más complicadas de este proyecto. Y para el 31 de este mes se proyecta el inicio ya de lo que es la excavación del lado oeste del río Quebradas, del puente hasta la zona de la torre. Toda esta zona tiene la particularidad que vive mucha gente, es un proyecto que no se puede cerrar en su totalidad, porque si no, no tendrían por dónde transitar quienes viven ahí en la zona. Entonces, pues, se hizo una serie de etapas o de tramos y se ha ido trabajando de esa manera, y pues eso genera que el proceso sea un poco más complejo, ¿verdad?, más lento, y todos lo sufrimos, ¿verdad? No sería distinto si se cierra completamente y se trabaja. Sin embargo, de acuerdo a lo que se estimó, según cronograma, el cumplimiento va de una manera efectiva. Mientras que en San Francisco de Asís es de 11.5% de avance. El proyecto de San Francisco, Laguna, sector Baindambú, que también es parte de esta misma cartera de proyectos, lleva un avance del 11.5%. Se realizó la colocación de 10 pasos de alcantarilla existentes en el tramo, todos con su respectiva excavación, colocación de tubos, rellenos y demás. Y además de eso, ya se inició lo que es la conformación previa a la calzada, pues para seguir con las diferentes etapas que lleva la colocación del paquete estructural. El proyecto del dique en el sector de Rafiki lleva un avance del 75%, también conforme a lo planificado. Actualmente se está trabajando en la colocación de la subbase de la capa fina. De los proyectos de la cartera de IFAN, el San Cristóbal, San Salvador, lleva un avance del 45%. Se avanza en la colocación de base y se está en la construcción de cunetas revestidas en los puntos más críticos. Otra obra que hizo referencia al alcalde es el asfaltado de San Andrés, que se encuentran en trabajos de cambio de tubería. Iniciando con lo que es la colocación de la tubería de agua potable, ese proyecto primero había que hacer toda una sustitución de 1.200 metros lineales de tubería de agua potable para poder tener garantía de que la estructura que se va a construir cumpla con todas las cabalidades y que no vaya a ser que luego se vaya a estar rompiendo, como sucede en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, como parte de esa prevista, una vez se tiene estimado que, según cronogramas, porque hay una serie, muchas previstas y demás, que todas tienen que ir colocadas, puede durar hasta mes y medio el proyecto. Esperaríamos que dure menos, y una vez que finalice esto, estaría dando inicio de la reconstrucción total de esa estructura en la que se va a trabajar la empresa que quedó contratada. Trabajos que se continúan en el cantón.